La noticia y vos. La noticia y vos. Contacto directo. minutos y lo último que habíamos prometido para la mañana de hoy tiene que ver con la fiesta del mate que hoy culmina en el Paseo del Puerto. Por eso saludamos al secretario de Cultura, Marcos Barlatey, que está en línea con nosotros. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Danilo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Mateaste? Un poco, sí, en los ratos que teníamos libre tomamos algún mate, nos convidaba la gente, bueno, estuvimos en los concursos también, pero... ahora ya en el puerto con muchísima gente llegando y la verdad que no podemos pedir más al tiempo que nos ha acompañado durante este fin de semana de sol. Estoy muy contento, nos queda la última jornada hoy. Marcos, ¿hay algún número de cuántas personas han pasado el fin de semana? Mirá, no te sé decir bien. Era impresionante la cantidad de gente. Ayer fue impresionante la gente que hubo, sabíamos que el horario de llegada hacía demorar un poquito después del mediodía por la sobremesa, el Día de la Madre, claro. Y demás, pero hubo un número de gente impresionante. Nosotros teníamos lo que es frente al escenario prácticamente colmado y mucha gente caminando y disfrutando del paseo de artesanos también, así que hoy se espera mucha gente también. Ya en este momento hay mucha gente en la zona del puerto, está complicado estacionar, pero bueno, un clima muy agradable y ya en un ratito, por comenzar todo lo que es escenario, la feria de artesanos ya es recorrida por mucha gente desde temprano. Marcos, bueno, esto demuestra también el valor que tiene la fiesta del mate, ¿no?, para la ciudad. Sí, sin duda. Uno se cruza con muchos vecinos de nuestra ciudad, pero también con mucha gente de afuera. Ayer en los concursos había gente participando de Ayacucho, de Campana, de Capital Federal... gente que viene de la zona de Rosario, de Pergamino, y uno tiene la posibilidad de charlar con ellos y eso nos demuestra a nosotros que es una feria muy importante, no solamente para nosotros como ciudad, que nos permite albergar un montón de turistas que llegan y que disfrutan de lo que es la zona de la costa, sino que también trabajan los hoteles, trabajan los campings, trabajan los gastronómicos. Y sin duda que podemos decir que gracias al fin de semana también que hemos tenido en cuanto al clima, que será un éxito después a las 8 de la noche cuando ya estemos cerrando la última jornada. Mucha gente, yo no los vi porque no los vi al show, pero mucha gente además contó la galería artística que hubo este fin de semana y muchos sorprendidos además con los números. Bueno, creo que también uno de los shows convocantes fue el de los Campedrinos, como así también con el resto de la programación. Sí, una grilla importante, tenemos 6 artistas por día y más el ballet Sisto para Vecino, que es el ballet municipal, más el ballet Sembrando Sueños, que también va a participar hoy. Yo creo que la fiesta es un todo, porque hay muchísimos artesanos que han trabajado, uno tiene la posibilidad de charlar con ellos, están todos muy contentos porque han tenido la posibilidad de trabajar mucho y de vender. También nos ayuda la época del mes, eso es indiscutible, y han trabajado muchísimo también los carros gastronómicos. O sea, en definitiva, es una fiesta que le sirve a Varadero mucho para... ya está instalada, es la edición número 15, es esperada por todos nosotros y se prepara con mucho tiempo de anticipación, pero además está bueno que quien viene a mostrar su producto y demás lo pueda vender y le puede ir bien. Me parece que eso es fundamental para que tenga una continuidad, porque si después la fiesta es linda en cuanto a los shows musicales y demás, pero el artesano no vende, el carro gastronómico tampoco, bueno, eso hace que al año siguiente lo piensen. Yo creo que esto lo que hace es que al año siguiente ese que vino vuelve y seguramente trae otro. Entonces, esa es un poco la idea, que todos se vayan contentos. Marcos, también el fin de semana se hizo la elección del postre, que fue el viernes. Sí, el concurso Dulce Varadero, que fue una idea del municipio con la gente de Varadero Emprende, que fue un éxito, estaba el Centro Cultural repleto, mucha gente parada, gente en la que afuera. No pude entrar claro. Porque estaba lleno de gente. En realidad la idea era hacerlo en la calle,
pero bueno, no se llegó a tiempo con los arreglos ahí en la esquina, entonces se decidió hacer dentro del centro cultural, y con 35 postres diferentes, con mucha gente que se animó a participar, a mostrar lo que hace, y bueno, hubo un ganador, que es Diego Martino, con un pan de arándanos y nuez pecan, ese es el sí. producto que ganó. Y ayer estuvo acá en la fiesta del mate, donde pudimos presentarlo también a la gente que estaba participando de la fiesta, y trajo varios de regalo para que se lleven los ganadores de los concursos. Así que bueno, ese es algo que nos va a quedar, que será de ahora en más el postre que nos represente. Lógicamente que tendrá que empezar a pensar en armar una estructura para eso, el ganador, pero un chico muy, muy sencillo y muy agradable, que abrió automáticamente la posibilidad de que todos lo puedan hacer, y bueno, también fue un éxito la jornada del viernes. Marcos, ¿estos chicos son los que hacen los alfajores? La verdad que no sé, yo sé que porque lo manifestó él, el chico estudió para esto. Ajá. Y dijo que tenía un microemprendimiento que vendían productos, pero no pude charlar con él bien si es el producto que vos me estás hablando. Ajá. Bueno, pero hay gente de Varadero, por gente supuesto. De Varadero, sí, gente de Varadero. Había muchísima gente, desde muchas mujeres y hombres también, de hecho el ganador que Diego Martino se animó a participar, y también mucha gente mayor, muchas abuelas con recetas de hace 40 años. Qué bueno. La verdad que estuvo muy muy bueno, muy emotivo, y bueno, está bueno que la gente se anime a participar, porque habíamos arrancado con 5 inscriptos y sí. después se empezó a contagiar eso y llegamos a 35 postres. Marcos, esto marca también un poco la pauta de lo que va a ser el verano, ¿no? Que hay que focalizar mucho en el trabajo, sobre todo la atracción turística que Varadero tenga. Bueno, ahí hemos visto que por ejemplo, ya se ha lanzado a través de Facebook el rock. Sí, 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 el rock ya tiene fecha. Es el 2, 3 y 4 de febrero. Vamos a tener un verano nuevamente muy movido y tentador para el turismo. La obra de la costa avanza todos los días y va a estar lista para el verano también. Se ha hablado con todos los prestadores de servicio de la costa y también los dueños de algunos camping y también con las instituciones para en conjunto colaborar con el mantenimiento y la prolijidad y que sea agradable para la gente que llega. Pero bueno, después con esta oferta cultural que se ofrece durante el verano, que bueno, que ya el año pasado fue un éxito, y sí, pese a los contratiempos, el año pasado, no, 2017 fue un éxito. Pese a los contratiempos con la inundación y demás de otros años. Sí, ¿no? el primer año, lo que fue el verano del 2016, fue muy complejo por la cuestión de la inundación. Ya este 2017 fue bastante bueno y habíamos arrancado en enero con un parador de rock en la zona del puerto que se hacía todos los fines de semana. Este año se va a volver a repetir. Bueno, hay un montón de actividades en las cuales se están trabajando y ya están bastante avanzadas la tarea, digamos, pero bueno, el turista sabe que llega a Varadero y va a tener muchas ofertas para poder disfrutar y en definitiva todo esto es, como te decía al principio de la charla, trabajan todos, trabajan los hoteleros, los campings, los restaurantes, las proveedurías, el comercio, los que tienen una casa particular para alquilar, le da vida a todos y la plata queda en Varadero, así que apostamos a eso. Marcos, lo último del rock, ¿se sabe algún nombre ya de alguna banda? No se ha lanzado la grilla todavía, sí la fecha, pero no se ha lanzado la grilla de artística de lo que es el rock, así que seguramente será en los próximos días, de la misma manera que el lanzamiento del festival también. Invitamos a todos entonces que hoy, más que nunca, con el día precioso que tenemos, a ir al puerto. Sí, por supuesto. Esperamos a todos, como lo hicieron ayer, el sábado,
quien no pudo venir porque ayer fue un día especial también, que era el Día de la Madre, y que tiene la posibilidad de disfrutarlo a veces, prefiere hacerlo, y los esperamos hoy con una gran jornada, con números artísticos, ya con el puerto, con muchísima gente, así que a partir de las 2 de la tarde empezarán los espectáculos en escenario, y estaremos finalizando hoy como mañana. Ya hay mucha gente que se retira, los que tienen que viajar, que mañana es un día laborable, finalizar alrededor de las 19 horas, 19:30. Marcos, te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Abrazo grande, Danilo. Gracias. El secretario de Cultura, Marcos Barlatey, hablando con nosotros.